¡Vamos! Muy buenas. Hello there. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentar algo. ¿Tú? La verdad es que este video ya lo había grabado el día de ayer por la noche, pero resulta que después de una hora y media, casi 2 horas de grabación, de haber explicado todo lo que tenía que explicar, cuando estaba en el editor, cogí el clip, lo coloqué en la línea de tiempo y no tenía audio el maldito video. Así que tengo que volver a grabarlo todo completo, así que pues deseenme suerte y que esta vez no se me apague el maldito audio. Hello there y bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie llamada The Best Discord Server, o en español, el mejor servidor de Discord. Como ya saben, en el capítulo anterior estábamos repasando qué es Discord y por qué deberías usarlo, dejando el capítulo en cómo crear tu servidor, categorías y canales. Así que empecemos. Hey, espera un momento. No se te olvide que estoy realizando un concurso del mejor servidor de Discord, donde a los 3 ganadores les daré recompensas a Nitro y algunas otras cosas. Así que si quieres participar, no se te olvide dirigirte al enlace que aparece a continuación. Ahora sí, empecemos. Para crear un servidor, lo primero que necesitamos es dar al botón de crear servidor. Suena muy lógico, la verdad. Luego de que te aparezca esta ventana, vamos a elegir crear mi plantilla. Y como no, sí vamos a aprenderlo desde cero. Así que no se te ocurra utilizar ninguna de las otras 2 plantillas. No, no, no. Que no te dé pereza. Vago. Al ingresar te aparecerán 2 categorías y lo que haremos con ellas será eliminarlas. Luego de tenerlo todo vacío, todo bonito, pasaremos a... sí, crear un documento de texto. Y me vas a preguntar, Kionax, ¿para qué necesitamos un documento de texto? Pues, amigo mío, esto te va a facilitar muchísimo el trabajo, ya que vas a tener escrito todo lo que necesitas para crear los canales y las categorías. Al tener abierto el documento de texto, procederemos a colocar todas las categorías y canales de texto y voz que podríamos necesitar. No hace falta crear nombres ingeniosos. O bueno, no por el momento. Para saber qué categorías deberías colocar o qué canales, te voy a dar unos consejos. Y bueno, gente, para no desperdiciar todo el material que hice ayer, lo que voy a hacer es colocar algunas fracciones de los videos después de cada consejo. Consejo número 1. Cluck, 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 cluck. Identifica qué tipo de servidor vas a realizar. Puede ser de videojuegos, para una comunidad de seguidores, para algo más formal como un grupo de estudio, o para los profesores buena onda que usarán Discord de esas clases virtuales. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Consejo número 2. Uy, uy, uy. Piensa qué puede ser entretenido para tu comunidad, categorías o canales que les vaya a gustar a todos los miembros del servidor. Un ejemplo podría ser un canal de memes o un canal para mostrar sus setups. Todo depende del tipo de tu comunidad. Consejo número 3. No dejes muchos canales en una sola categoría. Intenta dividir las cosas para que no se vea tan pesado o tan acumulado. Consejo número 4. Recuerda que las categorías son un conjunto de canales, así que procura nombrar las categorías acorde del nombre de los canales. No vas a colocar Superman en la categoría de Marvel. Consejo número 5. Suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, en Twitter y en Twitch. De verdad, son muy importantes esos consejos. Consejo número 6. En la ciudad de los constructores hemos encontrado huesos de ganado suficientes como para alimentar a 7.000 personas todos los días durante 20 años. Deja categorías solo para los canales de audio. No mezcles canales de texto con canales de audio. Y procura dejarlos a lo último de todo. Si no, cuando entre gente al canal de voz, las demás categorías no las podrán ver, porque todas se irán para abajo. Consejo número 7. ¿Yay? Si vas a crear categorías de noticias, anuncios para tu comunidad, déjalos al principio de casi todo. Con estos pequeños consejos estoy seguro que podrás hacer una excelente plantilla. Así que cuando ya la tengamos, todo va a ser mucho más sencillo. Les dejaré un ejemplo de cómo lo hice en un servidor que realicé para mis amigos de Cortage. Y si están viendo esto, saludos.
Bueno, Kionax, ahora sí, dime, ¿cuándo vamos a decorar los canales y las categorías para que no se vea tan feo? Pues todo eso lo haremos ahora mismo. ¡No! En el siguiente capítulo de The Best Discord Server, así empezaremos a personalizar nuestros canales para dejarlos un poco más atractivos. Y bueno, eso sería todo por este video. Si quieren seguir la serie y no perderse de ningún capítulo de The Best Discord Server, pueden suscribirse y dejar la campanita activa para que YouTube les notifique de todos los videos. Si les gustó el video, pueden dejar su suculento like para que me puedan apoyar un poco y para que les llegue el video a más personas. Y así, me pueda hacer conocer un poco más. Ahora sí, esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Kionax. Hasta luego.